cola está? Te lo juro, sí. Avisa. Ya. Hola, ¿qué tal? Amigos de la cancha Perú, nos encontramos aquí en el estadio de Bayóvar, más conocido como Allianz Arena. Junto a mi compañero Omar, vamos a transmitir este encuentro entre el Defensor Lubricantes de Bayóvar, de San Juan de Lurigancho, que enfrentará al equipo rosado de Lurín, el equipo de Sport Arica. Esta tarde nos acompaña en los comentarios Omar Vela y en relato Jesús Torres, quien les habla. No se olvide de compartir y darle like a esta transmisión para que muchas más personas puedan disfrutar de ella. Somos de la cancha Perú, nos encontramos hoy en el estadio 10 de octubre de San Juan de Lurigancho, más conocido como el Allianz Arena para la gente del distrito. Va a enfrentar el Defensor Lubricante, que hoy juega de local, al Sport Arica de Lurín. Quedó segundo en su liga, por ello está jugando esta tercera etapa de Interligas Copa Perú. Vamos a soltar las alineaciones correspondientes de esta tarde, en la cual vamos a comenzar por el equipo local, el equipo Defensor Lubricantes, que en el arco juega con Wilson Paredes, que lleva el número 21. Los centrales son Villalta y Arana. Los laterales, Domingo y Sotelo, con la número 2, la parte de volantes. Encontramos a Chancasanampa con la número 6, Sarmiento y Gómez con la número 8. Y también en la parte de arriba, en la parte ofensiva, encontramos a Zamora, Alex Flores y Gerson Soto, que lleva la número 10, que esta tarde lleva la cinta, es Arrocito Gómez, conocido para la gente de Bayóvar. Somos de la cancha Perú y vamos a soltar la alineación del Sport Arica, del equipo de Lurín, en la cual forma de la siguiente manera, con Eduardo San Miguel en el arco con la número 1, Olivares y Segovia son las parejas de centrales, acompañados por Carpio Enciso, que lleva la número 17. También en la parte de la primera línea de volantes encontramos a Yaret Mendoza con la número 6, Quispe con la número 13 y García con la número 8. La parte ofensiva encontramos a Usuriaga Eros, número 11, Vázquez y Saavedra, que lleva la número 9 esta tarde en este encuentro, que ya ha transcurrido unos cuantos minutos de haber iniciado este encuentro. Aproximadamente hemos pasado los 3 minutos ya de iniciar este partido, por la tercera fase del Interligas, en la cual partido de vuelta definitorio. En la tabla general, vamos, Omar, te comento, y también para la gente que se viene enganchando a la transmisión, que el equipo local lleva un gol de visita, por ello el equipo visitante tiene la obligación de hacer 2 tantos para poder clasificar y depender también de que el equipo local no anote. Un dato muy interesante para la gente que recién se viene sintonizando y no pudo visualizar el partido de ida, que también transmitió desde la cancha Perú, desde Lurín, de Guadulfo Silva, en la cual el único tanto de penal fabricado por el delantero Héctor Zamora lo ejecutó uno de los centrales, que es el Chucho Arana, en el estadio Guadulfo Silva de Lurín. Derrotó el equipo de San Juan de Lurigancho a local. Hoy estamos en partido de vuelta y vamos a ver si la historia continúa para el equipo de Defensor Lubricantes, que ya tiene arriba un gol, en la cual eso obliga al visitante a poner todo la carne al horno, como se dice, ¿no? Al horno, para poder por ahí encontrar el pase para la siguiente ronda. Nos encontramos con Omar Vela también, que vamos a saludarlo en esta transmisión y para también para que puedan disfrutar de sus comentarios. Hola, ¿qué tal, Jesús? En esa oportunidad nos encontramos en el partido de vuelta acá entre el equipo de Lubricantes con el
El de Sport Arica. Y vamos a ver si en esa oportunidad el Club Rosado puede remontar, ¿no? Ya que tiene un gol en contra. Y si no, el equipo de Lubricantes se la llevará muy fácil. Eso no lo dudo, ¿eh? Pero creo que va a ser un partido muy reñido porque recordemos que Sport Arica también tuvo la oportunidad de visitar Huaycán, la Pampa Grande, como se dice, el estadio de allá, y remontó el resultado. Estaba la obligación también de ganar para poder clasificar a la segunda fase y lo hizo al equipo local de Boca Juniors de Huaycán, ¿eh? Así que ya conoce y también tiene las herramientas quizás necesarias por ahí para poder buscar o luchar este resultado que está sosteniendo hasta el momento a este poderoso local Defensor Lubricantes en su cancha Allianz Arena, ¿eh? Conocido como la gente de Bayóvar, en el 10 de octubre, ¿eh? De San Juan de Lurigancho, ¿eh? Vamos a meternos en lleno ya en este encuentro. Ahí tiene el balón Olivares. Olivares juega para Eros. Eros que lanza el balotazo largo para buscar a Carpio. Rechaza bien el jugador que era Domingo Sotelo, finalmente, el número 2. No, es el número 5, a Rivas, que se perfila por la parte izquierda, ¿ah? Lateral del equipo local de Lubricantes. Rivas va a ejecutar de manos. Rivas para buscar a Soto, pero primero le comete la falta el número 11, Usuriaga Eros, en contra de Soto, ¿ah? Saca rápidamente Chancasanampa para jugar con Rivas. Rivas que tiene ahí para buscar a nuevamente empalmar con Soto, pero primero llegó el número 11, que era el jugador Alex Flores. Como que se tor fueron torpes, ¿ah? El compañero fue torpe y el balón fácil para la mano de el portero San Miguel. Lanza el portero San Miguel largo para jugar con el número 10, que era el jugador Vázquez. A Ezequiel, ¿eh? El número 10. El número 10, el jugador Ezequiel Vázquez, ¿eh? Y también recordarles a la gente que hoy, ¿eh? Hoy gran inauguración oficial, ¿eh? De Sacha Club, el Lurín, ¿eh? Hoy sábado 1 de junio, ¿eh? Invitado especial, ¿eh? Mario Harm, Omar Vela y para también toda la gente que se viene sintonizando a través de la cancha Perú. Hoy Sacha Club tira la casa por la ventana. Gran invitado especial Mario Har, ¿ah? Con orquesta Rumba Habana de salsa. Y esto está en la discoteca Ex Barra 27 de Lurín, al costado de Electra de Lurín, ¿ah? Atento que tiene un balón detenido. El equipo rosado se hace dueño del balón. El jugador. Y lo va a sacar la María rápidamente, ¿ah? Al jugador García, quien el profesor indicó y te tuvo el tiempo todavía para agarrar el esférico y ponerlo en ese lugar o en la posición correcta que tenía que ejecutar. Y él agarra de manos el esférico y una acción donde se incumplió lo que el profesor dice. Y en ese momento se hace lo mismo, creo yo, porque tienes que esperar el jugador. Que el juez principal pite, ¿ah? Pite para que fluya el juego aquí en el 10 de octubre de San Juan de Lurigancho. ¿Ah? El juez principal César Gutiérrez. En línea 1 es Fabián Acevedo y el otro es Andrés Galloso. Va a venir García, García que mete el disparo potente. ¡Ay, ay, ay! Parecía que entraba ese esférico a los tres palos. De buen portero Wilser Paredes. García que sorprende de larga distancia con ese potente disparo. La primera opción de peligro a favor del equipo rosado, el equipo de Sport Arica. Sale de fondo el Chucho Arana. Ya juega Chanca Zanampa. Quería Axel Flores. Quería enlazar con el jugador Soto, pero nuevamente tiene el balón. Lubricantes, Soto que pasó ya la marca de Eros, va a meter el centro para buscar a Zamora, pero bien Acevedo para reventar ese esférico. Quería llegar Ezequiel, el rebote que deja pasar para buscar al compañero, pero defendió bien el equipo local, Chanca Zanampa. Recupera rápidamente el número 9, Saavedra.
le cometen la falta a Saavedra. Y eso, qué buen delantero tiene Sport Arica, porque Saavedra, que sale de su zona de confort a buscar el esférico y cometer la falta, y también para que ganar metros, ¿ah? Y para que la línea de volante pueda tener ese trabajo que requiere, porque hay tres, recordemos, en la parte central. Y mucho, mucho juego podría tener este equipo de Sport Arica por la gente que está poblando en el medio sector. Ahí le cometía la falta el jugador Acevedo a delantero Zamora, el número 9, que recordemos que la semana pasada fue el que fabricó el penal, ¿ah? Una actuación impecable de Zamora. En el segundo tiempo se vio obligado a jugar de único punta por la expulsión de Reina. Recordando que el partido pasado el Lubricantes gana con 10 hombres en Lurín. Saca rápidamente el jugador Jesús Arana. Arana jugando para García. Quería meter el centro para buscar a Axel Flores. Ahora viene la contra de Sport Arica. Quería el jugador Saavedra jugar con Ezequiel. Se equivocó y quita bien el jugador Gómez. Gómez tiene el esférico, el capitán. Gómez, que quiere avanzar, abre el campo para jugar con García. Era finalmente el jugador Rivas, ¿no? Rivas, quien jugaba por ese lado, en la parte izquierda. Viene García. García, que quiere jugar, el número 8 de Sport Arica. Juega corta para jugar con su lateral, Eros. Ya tiene la línea defensiva, revienta bien Acevedo para buscar a Carpio, que juega de volante derecho en esta primera parte. El marcador todavía no es alterado por ninguno de los equipos, ¿ah? 0-0 el encuentro. Todavía no se abre, no se apertura este marcador en este encuentro que se está transmitiendo por Desde la Cancha Perú. No se olvide de compartir la transmisión, de darle like para que muchas más personas puedan sintonizar de ella. Etiqueta al amigo, al compañero, al amigo que también es hincha del equipo y se muere las ganas o se quedó triste por no asistir hasta este estadio. Puede verlo por Desde la Cancha Perú. Fíjate la transmisión cómo va. Va a jugar García rápidamente. García va a meter el centro para buscar a Carpio. Carpio, que va a perfilarse. Mete el balón al punto de penal, al área chica, donde llegó el central de Defensor Lubricantes a reventar ese esférico, ¿ah? Finalmente era Villalta, creo, no. Fue un saque de meta porque finalmente fue el que remata el jugador de Sport Arica. Somos de la Cancha Perú, no te olvides en compartir la transmisión y darle like para que muchas más personas puedan visualizar de ella. Este es el encuentro entre Defensor Lubricantes versus Sport Arica por la ida. El segundo encuentro ya definitorio. Aquí sabremos quién es el que pasa a la cuarta fase. Va a salir jugando desde el fondo Paredes, que lleva la número 21, el buen portero de Lubricantes. Saca rápidamente el Chucho Arana. Chanca Zanampa, que se perfilaba para buscar empalmar con Zamora. Rechaza bien el equipo de Sport Arica con Olivares. Quiso tener saber el balón, el número 9, pero rápidamente recupera el jugador de Lubricantes. Diego Sotelo, el número 2 de Defensor Lubricantes. Viene Sotelo, Diego. Gómez, que va a meter el centro para buscar a Soto. Soto, que tiene el balón, va a probar de larga distancia. Quiso sorprender, pero bien el jugador y central número 4, que era Segovia. Tiene Gómez el balón, va a meter el centro buscando a Zamora. Zamora, que va a perfilarse. Zamora, que se echa y se lanza una palomita. Intentaba empalmar con el esférico, solo rosa ese balón porque iba con una velocidad diferente, ¿eh? No calcula bien el delantero. Y la primera oportunidad de peligro a favor de Defensor Lubricante, lo han visto en imágenes desde la Cancha Perú.
Va a salir del fondo el equipo rosado con Olivares. Olivares que viene para acá para buscar a Carpio. Carpio que cabeceaba. Luego lucha el balón con el jugador Flores. Tiene Ezequiel, el férico. Los dos 10 se juntaron, ¿ah? ¿Eh? Ezequiel Vázquez y el jugador Justin Soto de Lubricantes. Tiene el Chucho Arana. Arana se equivoca para... Quita bien el jugador Soto. Soto que ya se apoyó con Saavedra. Saavedra que quería, intentaba pasar la marca de Villalta y de Gómez. El balón se va por el sector izquierdo, donde defiende la gente de Lubricantes. ¿Ah? Finalmente le cometía la falta Jared Mendoza, el número 6 de Sport Arica. Y el juez principal bien atento para cobrar, para que juegue Rivas, ¿ah? Domingo Rivas tenemos aquí. Ya jugó Soto. Gómez que diga. Gómez jugó con Arana. Arana que va a jugar con el número 2 que es Domingo. Jugó rápidamente el número 2, el lateral. Soto que recupera. Soto que quiere avanzar. Soto que quiere pasar la marca de 2. Y ahí estaba Zamora para echar el balón al lateral. Fue falta, dice. Ah, en la última acción del delantero de Lubricantes, ¿ah? Al tirarse de palomita, al dejar todo por la camiseta, se dañó, ¿ah? La palma de la mano. Se echó como una pequeña ampolla y hasta en el momento es atendido por los médicos del club Lubricantes. Va a salir de fondo el jugador Segovia. Héctor Segovia, el número 4. Lanzaba el centro para buscar a Saavedra, pero no logra conectar ese esférico. Revienta bien la gente de Lubricantes. Tenía Soto que quería controlar y Olivares le cometía la falta. El capitán de Sport Arica. Juega rápidamente el equipo local con Rivas. Rivas que tiene el esférico y jugó con el jugador Alex Flores. Chanca Zanampa, el jugador Sarmiento. Sarmiento que participa en la jugada. Ya Gómez se asoma. Ya tiene el esférico Gómez. Gómez que quiere pasar la marca de Eros. Todavía no sale el esférico. Gómez que retrocede para jugar con Rivas. Rivas que va a jugar con Chanca Zanampa, el número 6. Retrocede en la jugada para jugar en la línea defensiva. Llegaba con las justas la muralla Villalta para jugar con Jesús Arana. Ya tiene el balón Soto, Diego, el número 2. Y tenía el esférico Gerson Soto, en la cual intermediaba por ahí el otro Soto, el número 13 de Sport Arica. Y rozaba con el jugador, en la cual es un balón detenido a favor del equipo local, ¿eh? Y lo va a ejecutar el tiro libre Jesús Arana, el buen central del equipo de Lubricantes. Viene Arana en la barrera de esta Segovia y Soto. Va a venir Arana, mete el centro para buscar a Sarmiento. Despeja bien Segovia. Segovia con Enciso. Enciso que de cabeza rechazaba para llegar a Soto. Soto que va a llegar, pasó la marca de Chancazapanamba. Chancazapanamba que llegaba un poco incómodo a la jugada y comete la falta al jugador número 13. Soto, más conocido como Pasita también, en su equipo. Juega rápidamente con el jugador número 3, que era Olivares. Olivares conectó con Segovia y quería pasar la marca de 3. El balón se va a un costado para de manos jugar Enciso, el lateral izquierdo. Enciso jugó con Quipe que ya combinó con Segovia. Saavedra que va a meter el centro para... García era que metía el centro para buscar a Carpio y rechaza el número 12, ¿eh? Sarmiento, uno de los volantes de contención. Carpio juega con Usuriaga y en el pase impreciso y se va a un lateral a favor del equipo Lubricantes.
Sarmiento. Sarmiento va con la marca de Jared Moreno. García. García que quería jugar con el número 10, Gerson Sotos. Soto. Y va a haber otro lateral para el defensor Lubricantes, que de poco va ganando metros. García. García que juega con Sarmiento. Retrocede en la jugada para jugar con Arana. Arana que rechaza el balón. Y a las manos del portero Eduardo San Miguel. Va a jugar desde el fondo. San Miguel juega, pero primero va a recoger Chanca Zanampa, que no logra empatar muy bien con el esférico. Y le queda a Moreno el esférico para lanzar largo y tener la intención de jugar con Carpio. Pero primero estaba Rivas con Gómez. Gómez que va a meter el centro para Alex Flores. Olivares que cabecea y despeja. Bien atento Segovia, el otro central, jugando con Moreno, que pierde el esférico. Gómez recupera bien Saavedra, este delantero de Sport Arica, en la cual Ezequiel tiene el esférico. Se cae y le comete la falta el jugador Sotelo Diego. Tiene un tiro libre a favor el equipo Sport Arica, que hasta el momento ha podido sacarle provecho un poco de los de las velocidades de sus delanteros, tratando de ganar a la línea defensiva, y por ello han provocado las distintas faltas que de ocasión para el equipo Sport Arica. García, García que metía el centro para Ezequiel. Ezequiel que cabeceaba y quería conectar con uno de sus compañeros. El esférico lo tiene el equipo local, el equipo defensor Lubricantes, con Soto. Rápidamente recupera el equipo de Arica para Ezequiel. Ezequiel que va a buscar el primer tanto. Sale bien el jugador Paredes, el portero Paredes, para poder embolsar el esférico y jugar desde el fondo. Juegue debajo, dice el profesor César Gutiérrez, el juez principal de esta tarde del encuentro entre Defensor Lubricantes contra Sport Arica. De Lurín. Arana. Arana que logra buscar con Zamora. Ese bote que lo complica Zamora. Y Olivares tiene el esférico. Olivares con la marca de Soto. Va a salir muy bien Olivares. Ya pasó la marca de dos compañeros de que eran rivales. Soto y Zamora. Rápidamente Enciso. Enciso que empalma con Pasita. Se equivoca Jared Moreno. Zamora que se recoge. Se hace el espacio Zamora. Y prueba de larga distancia, donde el esférico se va por arriba del travesaño. Omar Vela, ¿cómo va el encuentro hasta el momento? El encuentro por el momento está con pases imprecisos. Es que es lo mismo que genera el estado de la cancha, ya que es pura tierra, los jugadores se resbalan, no llegan a concretar bien las jugadas, ¿no? Pero por el momento el encuentro está muy parcial. Hay varios choques, hay eso, pero es por el juego. Así es, Omar Vela, como tú mismo lo has dicho, un poco impreciso el juego, por lo mismo de que los equipos tienen la obligación, por parte de Sport Arica, meter dos tantos y evitar que no anoten en su arco, para poder por ahí irse a la tanda de los penales. O buscar el resultado favorable, que son la victoria, ¿no? Y por parte de Lubricantes poder sostener el encuentro y evitar también que le anoten más goles para que se le complique y no se le haga la tarde a este equipo local de Defensor Lubricantes, que hasta el momento ha tenido una buena actuación su parte ofensiva. Con Zamora, con Soto, se ha asociado bien el jugador número 8, que es Gómez, el 10, que es Soto, Juega muy bien, cuando se asocian ocasionan mucho peligro en la parte defensiva del equipo visitante de Sport Arica, teniendo en cuenta que tienen tres hombres en el medio, el equipo visitante, en la cual es Soto, el número 13, el número 6 que es Moreno, y el 8 que es García,
que García tiene, está jugando en esta oportunidad un poco más, más suelto, ¿ah? Lo vemos en la mitad del campo para, hacia arriba. Y a Jared Moreno lo vemos como un 6, haciendo mérito al número que lleva en la espalda. ¿Ah? Eso lo informa desde la cancha Perú, ¿ah? Dale like y comparte en esta transmisión para que muchas más personas puedan visualizar de ella y puedan disfrutar de esta hermosa Copa Perú. Estamos jugando la ida, el que diga la vuelta, de la tercera fase del Interligas. Somos desde la cancha Perú, el primer medio que te lleva todo lo de la Copa Perú y todo lo del Interligas, claro está. Va a venir un tiro libre a favor de Defensor Lubricantes, que lo va a ajustar Soto. Soto que mete el balón al cajón grande y despeja bien el equipo de Sport Arica. Gómez. Gómez juega con Diego. Quería empalmar con el jugador Sarmiento. Recupera Soto. Gómez que mete el centro para buscar a Zamora. Pero muy bien San Miguel para tener el balón. San Miguel, que siempre lo hemos visto en ocasiones de la Liga Distrital, ¿eh? También en Interliga se ha tenido buena actuación. Y es una cualidad muy diferente de todos los arqueros que le gusta hablar mucho con su defensa. Se comunica bastante con ellos y por eso que también es una forma coordinada en la cual ellos trabajan. Y por ello se ve un poco impecable el trabajo que hacen en el campo de juego. Para todas las personas que están sintonizando, no se olviden en compartir esta transmisión y recordarles que hoy Sacha Club de Lurín se ubica en el ex local barra 27, al costado de Electra de Lurín. El discoteca Sacha Club, la mejor diversión del sur, lo encuentras en Sacha Club. Hoy tiran la casa por la ventana. Hoy gran inauguración de esta discoteca Sacha Club de Lurín, en la cual su invitado especial es Mario Jara, para toda la gente reggaetonera, para la gente fanática de este personaje mediático y también cantante de reggaetón. Mario Jara en Sacha Club por primera vez en Lurín. Sacha Club, el mejor lugar de la diversión. También es el invitado que pondrá la juerga, la salsita, es Rumba Habana. Y así que están todos invitados los amigos de la cancha Perú y los amigos de Lurín y también la gente de San Juan de Lurigancho. Va a venir Jesús Arana. Quería meter el centro potente y rebota en la barrera de Sport Arica, en la cual será y jugará de manos el equipo rojo, el equipo de Defensor Lubricantes. Ahí lo provocaba el jugador número 10. Extendía la mano con el esférico. Pero cosas del fútbol, ¿ah? ¿Qué sigue el fútbol? Te revienta el esférico desde el fondo. El número 11, que era Usuriaga Eros. El balón de manos para que juegue con Chanca Zanampa. Jugaba arriba, arriba que asociaba con Bernal. Chanca Zanampa, el número 6. Sigue Bernal. Ahora lo tiene Soto. Juega rápidamente. Rápido con el jugador Chanca Zanampa. Metía el centro para buscar a Zamora. Con los puños el portero San Miguel. El portero San Miguel. Y hacía la seña de que venía con el efecto a ese centro. Por ello, prefirió con más seguridad poner los puños. Va a venir Chanca Zanampa con el tiro libre. Chanca Zanampa que mete el centro para buscar a Soto. Despejada bien Carpio. Y le comete la falta el jugador número 10, que es el Chuto Soto. A Carpio, a volante número 19 del equipo de Sport Arica. No se olviden, Sacha Club, la mejor discoteca del sur. La pueden encontrar en ex local barra 27, al costado de Electra de Lurín. Juega Sport Arica. El encuentro va 0-0. Todavía no se altera el marcador en esta tarde en el estadio 10 de octubre. También conocido como José Carlos Mariátegui, San Juan de Lurigancho. O también para la gente local y para los amigos de la cancha Perú como el alias Arena de San Juan de Lurigancho. Va a venir Zamora. Zamora que decidió la media vuelta para despejar. Zamora que tiene la primera oportunidad más clara del encuentro. Da ese giro que complica a Segovia y no toma referencia de la marca, se hace el espacio y prueba de un potente disparo que da un medio bote complicado para el portero San Miguel, que adivina solo sigue la jugada, acompaña la jugada en ese
en esa acción que él realiza. Mani, defensor lubricante con Rivas. Rivas que cabeceaba. Al final, Saavedra punteaba ese esférico para jugar con Carpio. Le comete la falta el jugador Sarmiento. Sarmiento le comete la falta a Carpio. Carpio también uno de los mejorcitos por esa banda. Ha podido tener más peligro el equipo de Sport Arica, de Lurín. Hacen referencia que Segovia debe ir al punto de penal. Va a venir García. García acaba de meter el centro para buscar a sus compañeros, pero despeja bien Gómez de primera instancia. Usuriaga. Nuevamente García que mete el centro. Despejaba y saltaba el jugador Arana para despejar el esférico y evitar que entren a su área, donde defiende el buen portero Paredes. El balón que va jugando en el medio sector con Gómez, y García le comete la falta al buen capitán de Defensor Lubricantes. Va a jugar desde el fondo Jesús Arana. También no se olviden visitar la tienda Open Surf, la mejor ropa deportiva y también de marca como Quicksilver, Nike y muchos más. Zapatillas en descuento. No se olviden visitar Open Surf en Lurín, en Ica, y también pronto va a haber en Lima, nos informa el amigo Alexander, haciendo las gestiones necesarias para encontrar a Open Surf en la parte del cono norte. Viene Enciso, el número 17, lateral izquierdo, bajo la marca de Zamora. Sale bien Enciso, muy seguro con Segovia, nuevamente con Enciso. Pega la marca de Gómez, Enciso que se quería jugar, y Gómez que apegaba al jugador para que pueda, no tenga opciones de juego. Enciso, viene Enciso, Gómez. Era Sarmiento finalmente que quería jugar, pero rápidamente recupera a Diego para jugar por el mismo lado y salir jugando con el jugador Ezequiel. Ezequiel que despejaba ese esférico. No pasó nada, no pasó nada, Omar Vela. Sigue jugando el esférico. Rueda ya en los pies del equipo de Lubricantes con Rivas. Rivas que va a mandar el sector. El balonazo largo para buscar a Zamora. Llega Olivares primero para cambiar la dirección del esférico. Y que va a ir a mano del portero San Miguel. Soto, más conocido como Pasita. Viene Pasita. Ya empalma con Ezequiel. Anticipa bien Bernal, que era Sotelo. Diego. Fue muy bien a la acción el jugador García. Todo fue balón. Eso es lo que vimos. Está muy cerca a nuestra posición de transmisión. Y fue balón. Vimos muy claro que fue balón. Y muy bien el árbitro principal para cobrar la acción que se merece. De mano va a jugar Diego Sotelo. Juega de mano para buscar a Axel Flores. Va a meter el centro, pero el centro muy incómodo. Y el balón ya se había traspasado la línea de saque de meta, en la cual va a ser ejecutada por Olivares. No se olvide dejar su comentario, que lo estaremos leyendo. Este encuentro va 0-0 hasta el momento. Ya transcurrieron 33 minutos de juego en esta primera etapa, donde se enfrenta Defensor Lubricantes contra el equipo de Lurín, Sport Arica, donde a favor va a tener otro tiro libre dentro de la bomba central del campo 10 de octubre de San Juan de Lurigancho. Va a jugar García. Va a jugar García. García que lanza el balón a cajón grande para que despeje Villalta. Villalta que despejaba medias y el balón se va a un córner a favor del equipo rosado, del equipo de Lurín. Ezequiel que se para frente al esférico. No, lo va a ejecutar García, el número 8 de Sport Arica.
García que va a meter el centro al cajón grande. García que va a buscar a Ezequiel. Busca primero a Yared Soto. A Yared Moreno. Va a venir Ezequiel. El balón iba picando en el cajón grande del área. Y Ezequiel prueba de larga. De una tan, no tan larga distancia. Y sorprende con un potente latigazo donde despeja el jugador Villalta, si no me equivoco. Despejaba y el balón se va por arriba del travesaño. Vemos un hombre sentido en estos momentos. Vamos a visualizar quién es el número para poder llevarle toda la información del caso. Somos de la cancha, pero no se olvide en compartir, darle like a esta transmisión para que muchas más personas puedan visualizar de ella. ¿Ah? Un saludo también para Luis Ángela, que nos preguntan cuánto van. Vamos 0-0, ¿ah? Todavía no se ha adelantado el marcador esta tarde. También para Alfredo Ágreda, ¿ah? Mejor está la cancha de San Bartolo, nos dice. A su criterio, él lo ve de esa manera, ¿ah? Se respeta el comentario. Para, también para Luis Mujica, un saludo. Y también nos dice cuánto van. El esférico, el resultado todavía no es favorable para ninguno. Va 0-0, recordando que el partido anterior, el partido de ida, el defensor Lubricantes anota un tanto y por ello va arriba en el marcador o en la tabla general. Porque recordemos que esta fase, la tercera fase, simplemente es partido de ida y vuelta. Todavía a la próxima fase creo que vamos a tener grupos, ¿ah? Vamos a formar grupos porque ya quedan 8 equipos en la cuarta fase. Omar Vela, ¿ah? Te informo. Y también para saludos para Open Surf, ¿ah? Pueden encontrar la mejor marca en ropa deportiva y también la mejor marca de ropa de marca, ¿ah? Como Quicksilver, Billabong, Nike, toda la marca que uno desea. Pues lo encuentra en Open Surf, ¿ah? La mejor marca en marca deportiva, ¿ah? Ya lo saben, siempre apoyando el deporte, Open Surf, ¿ah? Ahí ya se recupera el jugador, creo que es, a ver, vamos a visualizar el número, ese jugador Sarmiento, no, es claro, es Sarmiento, Omar Sarmiento, que se retira del campo de juego. Al parecer fue su ceja, creo que se ha abierto. Ahí se acercaba Gómez a conversar con el jugador Sarmiento. Creo que va a haber un cambio, ¿ah? Creo que va a haber un cambio. Creo que lo están cosiendo, Omar. No, le están poniendo hielo en las cejas. Vamos a informar cualquier acción. Va a venir el tiro libre, el tiro de esquina para el equipo. Visita al equipo de Lurín. García va a ejecutar. García que mete el centro. García que mete el centro para buscar a Saavedra. Pero primero hay una falta en contra del equipo local, el equipo de Defensor Lubricantes. Arana que echa el balón al campo de Arica. Ya viene Soto que se encuentra solo con Eduardo San Soto que se lava la cara con las manos, arrepintiéndose de la última acción que hemos visto desde la cancha de Perú. Soto se encontraba solo contra el portero San Miguel y Chuto no puede poner el balón en el mejor ángulo para poder vencer al portero de Sport Arica y se pierde el primer tanto más claro del encuentro. Hasta el momento es el más claro del partido, la acción que pierde el equipo de Defensor Lubricantes. ¿Ah? Hasta el momento ha sido la acción más clara, Omar Vela. Claro que sí, Jesús. De lo que se ha perdido el equipo de Lubricantes, ¿ah? Eso
se lo va a lamentar, de verdad, Jesús. Como dicen, goles que no haces, goles que te hacen, pero todavía vamos primera etapa del encuentro. Vamos ya en los 40 minutos de la primera etapa. El marcador está 0-0. Por ahí tiene el esférico el equipo de Lubricantes. Va a luchar Arana con Saavedra. Va a llegar Arana primero, pero Saavedra le comete la falta primero. Juega rápidamente con Gómez. Gómez con Diego, Diego Soto. Diego va a meter el centro del número 2. Diego que mete el centro. El centro muy incómodo para el jugador. En vez de centro fue un pase a los pies del jugador de Sport Arica, uno de los centrales. Va a jugar desde el fondo San Miguel. Ya el balón se encuentra en el campo de Defensor Lubricantes y la tiene el equipo rosado. Saavedra que quería jugar con Soto, pero quitó bien Diego. Diego Sotelo. Por ahí se encontraba Soto con Saavedra y le comete la falta el equipo rosado. No, en contra, dice el profesor, el juez principal César Gutiérrez. El juez principal esta tarde, que hasta el momento está teniendo una buena acción. Muy atento a las acciones de juego, muy cerca siempre también. Y otro tiro libre a favor del equipo rosado en los pies de García, el número 8. Ya las parejas se forman, Omar. Ahí vemos a Arana con Moreno. Va a meter García. García que metía el centro. Despejaba bien Chuto. Le queda a Olivar Ero finalmente, que era Usuriaga. Sin que el balón rebote, le pega de larga distancia. Muy bien la acción, porque como siempre lo recuerdan, siempre mejor que termine esa acción a que la tengas y pueda terminar en una contra. Va a entrar el número 13, Confirmamos en breves en el equipo de Defensor Lubricantes. Recordando que el jugador Sarmiento se fue un poco sentido. Creo hemos visto ahí que está con una venda, como una vincha de gasa en la cabeza, y creo que se lo van a llevar. Sí, se lo llevan al jugador Sarmiento. Se retira de el recinto para ser atendido quizás en una posta o quizás en un centro médico más cercano. Vamos a confirmar si fue de gravedad esa lesión que tuvo. Pero ya sabemos que el fútbol sigue continuando y el encuentro va 0-0. El marcador todavía no es abulterado, no es acelerado por ninguno de los equipos. Por ahí tiene el esférico Saavedra que quiere hacer la jugada individual, pero no va a pasar la marca de Gómez. Gómez que juega rápidamente con el 10. Estos dos se conocen muy bien. Ya pasó Rivas, tiene el esférico Gómez, el capitán Gómez. Va a meter el centro para Zamora. Primero llega Segovia, que quiere jugar en el medio y no encuentra a nadie. Recoge muy tranquilo Chanca Zanampa. Diego mete el centro para que vaya Axel Flores. Despeja. O quería jugar Flores con Diego y el balón se va al costado y va a jugar de manos Enciso. El número 13 ingresado recién es Yandir Abarca. Cuidado con este muchacho también, que la semana pasada lo vimos un poco de su fútbol en Lurín. Y sí, muy habilidoso este muchacho. El jugador Yandir Abarca. El jugador número 13 recién ingresado. Y se retiró del campo el jugador número 12, Jonathan Sarmiento, del equipo Defensor Lubricantes. Ahora tiene un tiro de esquina. La bajuta Zamora. Zamora que va a meter el centro buscando al muchacho Yandin. Va a venir Sotelo. Sotelo Diego que juega con Axel Flores, se equivoca, despeja muy bien, es por Arica con Carpio. Carpio quiere pasar la marca de Chanca Zamba, primero llega Rivas, se recupera muy bien y recoge el esférico el equipo de Defensor Lubricantes. Rivas juega en el medio con Flores, va a abrir con Gómez con Diego,
El número 2 ya tiene el lateral derecho. Va a meter el centro para que vaya Zamora, el espacio vacío. Muy largo ese pase de profundidad del equipo Defensor Lubricantes. García juega con el central Segovia. Segovia con Enciso. Enciso que va a buscar enlazar con Carpio. Carpio que llega a tener su propósito, pero primero está Chanca Zanampa. Busca en el medio a Zamora. Recupera nuevamente el equipo Defensor Lubricante, el esférico. La tiene Gómez. Gómez con Diego. El número 2 con Zamora. Zamora que está solo en el medio. Zamora que va a tirar por tierra. Contente disparo. Disparaba cerca a la media luna del área grande el jugador Héctor Zamora, el número 9 de Defensor Lubricantes. Y no logra tener una respuesta en la cual él esperaba, Omar. Pero este delantero ya ha tenido opciones y espacio y ha podido disparar y cometer su propósito. No bien el resultado que él esperaba, pero el propósito logra culminar el delantero de Defensor Lubricantes. Cuidado ahí en ese sector del medio, cerca a la media luna del área para el equipo de Forarica. Quería salir Enciso jugando, pero lo toca el número 13, Yandir. Yandir, el número 13, Yandir Abarca. Vamos a apuntarlo para que no podamos olvidar. Número 13, Yandir Abarca, recién ingresado del Defensor Lubricantes. Vandir Moreno, Jared Moreno mete el centro para buscar a Saavedra. No logra empalmar, rechaza bien la gente de Lubricantes. Con Rivas, Rivas que va a buscar a Zamora. Primero llega Olivares para rechazar de cabeza. Llegaba Eros bajo la marca de Soto. Gómez que quería jugar con el número 11, que era Flores. Alex Flores. Juega Sarmiento de cabeza para Rivas. Y en este preciso momento el juez principal, César Gutiérrez, toca el pitazo final del encuentro. 0-0 el marcador en el 10 de octubre, donde se está enfrentando el equipo local Defensor Lubricantes con el poderoso Sport Arica de Lurín, que hasta el momento no ha podido derribar, no ha podido aperturar el encuentro, el marcador. Recordando que en la tabla general el equipo de Bayóvar va ganando por 2-0. Gol en contra, gol de visita, vale doble, señores. En esta etapa de Interligas nos encontramos en la tercera fase de la Copa Perú de la Interligas. Ahí vemos que va a haber un choque que vamos a apreciar en imágenes. Somos de la cancha Perú. No se olviden en darle like, compartir esta transmisión. Estamos en el intermedio, en el encuentro de Defensor Lubricantes, que enfrenta al equipo de Sport Arica de Lurín. Deje su comentario, que lo leeremos en unos momentos, para compartir todo lo de la transmisión y también poder leer sus opiniones y sus reacciones
de este encuentro, a través del portal de Facebook, por desde la cancha Perú, primer medio de la Copa Perú, siempre en las ligas distritales, en el Interliga y todo lo de la Copa Perú, por desde la cancha Perú. Vemos en imágenes el show de esta tarde, en el recinto de la cancha 10 de octubre de Bayóvar, de San Juan de Lurigancho. Ahí vamos a comentarle un poco a la gente, Omar, de cómo fue la primera etapa de este encuentro, que hasta el momento no se ha aperturado el marcador. Los dos equipos han hecho su trabajo, que han practicado en la semana, de la semana, y han podido ilustrar jugadas, oportunidades de gol, pero la definición ha sido muy complicada para ellos, para los dos equipos en general, en la cual ha costado bastante poder buscar los resultados que ellos intentaban lograr. El propósito lo han hecho, pero de ahí pulir o terminar muy bien las jugadas ha sido muy complicado para estos dos equipos, que están enfrentando la tercera fase, el partido de vueltas en el estadio 10 de octubre, más conocido como el Allianz Arena de San Juan del Lurigancho, para los amigos de la cancha Perú y para toda la gente que se viene sintonizando a la transmisión. No se olviden compartir. Un saludo también para César Augusto Marengo. Todo el Lurín y especialmente el kilómetro 40 esperando el triunfo de La Rosada, nos comenta este hincha del cuadro de Sport Arica. También nos deja su comentario Giancarlo Fernando Ortiz, que nos dice: vamos Arica, saludos de Punta Hermosa, siempre apoyando al deporte. Open Surf, la mejor tienda deportiva y las mejores marcas la encuentras en Open Surf. Siempre apoyando con el deporte, el buen amigo Alexander. Saludos también para Tochiro Quintanilla, que se une a la transmisión. Nos pregunta también Martín Torres, un saludo especial también para él, para la empresa de refrigeración Torres, que nos pregunta cómo va el encuentro. Todavía no se ha alterado el marcador, 0-0 va este partido por la tercera fase en Interligas. El resultado en general, va arriba el defensor Lubricantes, anotó de visita y tiene un gol arriba ya, que va a tener que hacer dos tantos el equipo de Sport Arica. Ya tiene asegurado quizás la victoria el equipo de Defensor Lubricantes, pero de ello falta sostener todavía el segundo tiempo. Ahí vamos a ver si la historia cambia, porque en la primera etapa ha sido un resultado parcial para los dos de este encuentro. Pero en lo general, para el Sport Arica, que va logrando y concretando ya la fase para la cuarta etapa del Interliga. También nos saluda Edgar Javier Ramos, que nos dice: buena transmisión, saludos para ti Edgar, buen portero también de Puente Lurín, el buen Edgar Ramos Tazaico. También para Miguel Ángel Mejía, excelente transmisión, nos dice muchas gracias, compañero, y también seguidor desde la cancha Perú. Para Jechudino Quintana Palomino, paga Tochos Lucas, así está la entrada. No dice el precio de las entradas, pero quizás si tienen la dificultad o está un poco en modo ahorrador, puede seguir la transmisión por desde la cancha Perú, a través de sus hogares. Vamos a Arica, si se puede. Hiking Chicken te apoya, dice Yuri Morales, también seguidora de la cancha Perú. También para ¿cómo se llama? Para Jechu, saludos. Para este equipo, se parece a mi equipo Atlético 10 de octubre, pronto en primera, ¿no? Dice, lo esperamos entonces a ver si la próxima Liga Distrital podemos encontrar a este equipo Atlético 10 de octubre. Saludo para Dicky López y también para Manuel José Quispe, que dice ya está pronto en empezar
el segundo tiempo y muy atento este seguidor de desde la cancha Perú, ¿eh? No te olvides en darle like, compartir, interactuar y dejar tu comentario para que muchas más personas puedan visualizar de ella y también disfrutar a través de desde la cancha Perú. Somos desde la cancha Perú. Dale like, reacciona, comenta y comparte esta linda transmisión que les estamos mostrando a todos, ¿no? Que se está jugando acá en el estadio de Bayóvar, de San Juan del Lurigancho, entre el Club Lubricantes versus Sport Arica, que viene del sur. Es un partido muy, muy... que tiene muchas expectativas, Jesús, porque solo uno de ellos va a pasar a la siguiente fase. Aparte, no hay que olvidarse que en el anterior juego, en el partido de ida, mejor dicho, en el partido de ida, el equipo de Lubricantes, con 10 hombres, derrotó a la mínima de uno a Sport Arica. Y en ese encuentro, el de vuelta, ¿no? Vamos a ver si Sport Arica puede lograr hacer sus dos goles para que pase a la siguiente fase o hace... O bueno, pues Lubricante se lleva la victoria, ¿no? Somos desde la cancha Perú. Dale like, reacciona, comenta y comparte. Estamos... en el entretiempo, donde se está viendo a dos hermanos, a los hermanos de que hacen más de 500 cabecitas, Jesús. Así es, Omar Vela, estamos apreciando un show. Vamos a confirmar en unos momentos. Por aquí tenía el dato, ¿eh?, de estos conocidos personajes que recorren muchos campeonatos y también muchos torneos, ¿eh?, del medio local. Y cerca de ello, de distritos aledaños, en la cual muestran su talento con el balón, ¿eh? Ustedes tienen el privilegio de disfrutar de esta actuación de estos dos hermanos que bien mencionaba Omar, para que ustedes puedan apreciar a través del portal desde la cancha Perú. Muy bien, Jesús. Muy bien, Omar. Habíamos apreciado ya los últimos minutos el show de los hermanos Figueroa Wonga. ¿Ah? A ver, vamos a quizás por ahí darle las felicitaciones del caso. ¿Ah? Muy buen show. Y también darle los aplausos repetidos para ellos por la buena actuación y el número que nos mostraron en el entretiempo de estos dos equipos que hoy chocan por el partido de ida de la tercera fase del Interligas Copa Perú. Ya quedan minutos para comenzar la segunda mitad de este encuentro. De este encuentro
que está a cargo del juez principal César Gutiérrez. Estamos en imágenes. Ya vamos a iniciar este encuentro y el árbitro juez principal César Gutiérrez pita el inicio del segunda mitad, donde comenzó a mover el equipo de Sport Arica el esférico. 0-0 el marcador. En lo general va ganando el equipo de Lubricantes, ¿sabes? Porque anotó un gol de visita en Lurín. De mano va a jugar Sport Arica. Dale like. Deje su comentario para disfrutar. Para disfrutar de ello, ¿eh? De este encuentro. Va a salir de manos el equipo de Lurín. Lo ejecutaba Eros. Ahí luchaba el balón Moreno. Moreno tiene el esférico Lubricantes con Soto. Soto abre en el sector de medio con Gómez. Gómez que probaba de larga distancia y cambiaba la dirección. El back central Olivares para que luego tenga el esférico el jugador San Miguel. Sale jugando desde el fondo Sport Arica. Se equivoca, se confunde. Ya tiene el esférico Lubricantes nuevamente con Chanca Zanampa. Rivas, el número 5. Viene Rivas para jugar con Soto. Soto que se perfila en la parte izquierda del campo. Terreno de Sport Arica. Gómez. Ya tiene el esférico Gómez para jugar nuevamente con, en esta ocasión, Chanca Zanampa, que se encontraba en una posición ilícita de juego. Juega largo Olivares. El esférico se va fuera del terreno de juego, ¿eh? Saca de manos Rivas para que juega Axel Flores. Estaba seguro que era Axel Flores, ¿eh? Pero acá en la planilla dice Alex Flores. ¿Ah? Por a veces hay que guiarse uno de la planilla, ¿eh? Ahí nos rechazaba Enciso, el lateral, que en esta oportunidad se perfila en la parte izquierda. Por ahí tenía una oportunidad la parte ofensiva del Sport Arica. Despejaba muy bien Jesús Arana. Va a jugar Jesús Arana. Ya el esférico está en el campo de Sport Arica. Jesús Arana lanza el centro. El centro que da un bote en el área pequeña. Y desde el fondo va a salir jugando Olivares. Capitán del jugador del equipo. Del equipo de Sport Arica. Y ahí la pelota iba a dirección al cuerpo de Saavedra. Se apoyaba Villalta, uno de los centrales de defensor Lubricantes, y va a tener otro balón detenido el equipo de Sport Arica a favor, o lo va a ejecutar el jugador número 8, García. García que mete el esférico al cajón grande para buscar a Víctor Carpio. Carpio que para de pecho, ¿eh? No favorable para Yaret Moreno, y recupera rápidamente el equipo de defensor Lubricantes con Chanca Zanampa. Ahí juega el jugador número 5, que era Domingo Rivas. ¿Ah? El jugador Rivas. Juega rápidamente Rivas para jugar con Axel Flores. Axel Flores va a venir y va a encarar a Carpio. Juega rápido con Chuto. Chuto que devuelve para Axel Flores. Axel que va a meter el centro. Quiso pasar la marca de Eros. Y el jugador Usuriaga le comete la falta.
por aquí está teniendo más llegada el equipo de Lubricantes Omar. Y también para la gente que está disfrutando de la sintonía de la cancha Perú, no se olviden compartir y darle like, ¿eh?, para que muchas más personas puedan sintonizar de ella. Le están ganando todas las divididas, ¿eh? El uno contra uno le están ganando al lateral Usuriaga Eros, ¿eh? Y por ahí es el punto de quiebre para este equipo de Defensor Lubricantes, el equipo local. A ver, vamos a ver si por esa banda que llega el primer tanto. Un balón parado tiene Jesús Arana. Jesús Arana va a meter el centro. Va a meter el centro Jesús Arana. Quiere pegar al arco. Rebota en el jugador número 10, que era Ezequiel, que se apegaba en la barrera. Y va a ser otro córner. Esta vez lo va a ejecutar Gerson Soto. El Chuto Soto va. Atento ahí. Acomoda Soto el balón. Va a venir Soto. Va a meter el centro. Soto que le pega el balón. Va a meter el centro para Zamora. Zamora ya ha pasado. Va a meter el cabezazo. ¡Villalta! ¡Gol! ¡Gol! Anota Villalta el primer tanto del encuentro, ¿ah? Bajo los tres palos del portero San Miguel se encuentra, ¿ah?, solo contra el mundo, y anota muy cómodamente y coloca el esférico bajo los tres palos del cuadro de Sport Arica y se pone arriba en el marcador el equipo local, ¿ah?, el equipo de Defensor Lubricantes. Lo anota Villalta en una acción de tiro libre, de córner, en la cual le ejecuta Soto, ¿ah?, el Chuto Soto, un centro pasado para encontrar a Zamora, Zamora que mete el balón de un cabezazo al punto de penal y encuentra a el central Villalta para poner el primer tanto y ponerse arriba en el marcador, ¿ah? Omar Vela, ¿cómo viste este primer tanto, ah?, que fue una jugada prácticamente, creo, preparada, un centro pasado donde creo que ya se sabía lo que iba a hacer Villalta en el guión técnico. Luego de este córner nuevamente ejecuta Soto. Soto para que vaya Axel Flores, cabecea. Carpio que rechaza el balón. Y vamos con los comentarios de Omar Vela. Claro que sí, Jesús. Este gol se ha visto reflejado, ¿no?, en el juego de Sport Arica, ya que viene realizando una serie de errores, pases incompletos. Desde el partido de ida se está observando esto, pues, Jesús. Pero acá es en la cancha es todo lo que se refleja, ¿no? Así es, Omar Vela, ¿eh? Yo creo que hasta el momento el equipo de Defensor Lubricante lo está ganando bien, ¿eh? Con justicia ha generado, ha fabricado las acciones que ellos han podido tener. Ahí veíamos el rechazo molesto de García. Pocas son las posibilidades ya que le queda a este equipo de Sport Arica. Tendría que anotar tres tantos, Omar, para irse a la tanda de penales, ¿eh? Tres tantos, ¿eh?, que ya nos encontramos en el segundo tiempo y habrán pasado aproximadamente unos 6 minutos de iniciado de este encuentro. Y el Defensor Lubricante se puso arriba en el marcador. Con el primer tanto de Villalta. Zamora tiene el balón ahí, da la media vuelta Zamora en el área grande. Cerca al área grande. Disparaba Zamora. El portero San Miguel muy atento para jugar largo con Saavedra. Llega primero Rivas, recoge rápidamente a Eros. Eros que manga nada, Sancha Casadamba, ya encaró a Chanca Casadamba, pero primero llega Gómez para recoger ese esférico y gana la posibilidad del balón. Le comete la falta el jugador Gómez a la Sport Arica. Se hace dueño el jugador Carpio, ¿eh? Carpio deja el balón y vete arriba. Eso es lo que creo porque hay poco gente de estatura en el equipo de Sport Arica. Va a ejecutar ese tiro libre Carpio. Carpio que ejecuta el tiro libre.
Scorpio que mete el centro. Centro pasado para buscar a Saavedra. Saavedra que no enlaza. Y revienta con todo el Chucho Arana. Saludo para la gente de Fe Alegría. Siempre pendiente de las transmisiones de la cancha Perú. Un saludo y un abrazo de gol para todos los amigos de Fe Alegría. Ah, ya saben, siempre de la cancha Perú, llevando todo el acontecer de la Copa Perú. Solo por a través desde la cancha Perú, por el portal de Facebook. Ya también nos encontramos ahora en YouTube. YouTube, subiendo los resúmenes del partido. El trabajo también de Juan Fernández, de George Palacios, de Pedro Juárez, de Aarón Quispe, que esta tarde no nos pudo acompañar Jorge también, pero siempre estamos acompañándolo en todo momento, en las buenas y en las malas. Un saludo y un abrazo de gol también para Jorge, Jorge Contreras, compañero también desde la cancha Perú, que hoy no ha podido asistir por motivos personales. Un saludo para él y un abrazo enorme para la familia de Jorge y para la familia de Aaron también. Sigue el fútbol aquí en el 10 de octubre de Bayobar, San Juan de Lurigancho, distrito, el distrito más grande de Lima. San Juan de Lurigancho. ¿Usted primera vez que viene por aquí, no, Omar Vela? Sí, Jesús, y de verdad es un ambiente grato. Todas las personas como nos han recibido, de verdad... Es un bonito ambiente lo que se está viviendo acá. Yo también le comento que la primera vez que yo vine fue con Pedro Juárez. Me tocó en esa oportunidad comentar el encuentro entre Defensor Lubricantes con el equipo Solidaridad. Y fue una experiencia que nunca lo olvido. Estadio lleno. Un resultado a favor de Lubricantes, que el estadio reventó. El estadio parecía una caldera, un Marbella. Wow. Ahora ya pasó más de un año y nos encontramos ahora llevándole toda la información del encuentro entre Defensor Lubricantes con el equipo Sport Arica de la tercera fase del Interligas. Esta transmisión llegamos gracias a Sacha Club, de Lurín, discoteca del sur, que hoy está de gran inauguración oficial. A ellos le encuentras en el ex local barra 27, acostado de Electra de Lurín. Sacha Club, Sacha Club Disco. Lo encuentras en el Facebook. Hoy invitó especial Mario Hart para poner todo la música reggaetonera y la salsita a cargo de Orquesta Rumba Habana. Sacha Club, la mejor diversión del sur. Sacha Club, no te puedes perder hoy. Ingreso libre hasta las 11:30 de la noche. Sacha Club. Siempre la mejor diversión del sur. La encuentras en Lurín, en Sacha Club. Tiro libre, Open Surf. Ya ejecutó el tiro libre Rivas para jugar con Zamora. Zamora que quiere pasar la marca de Olivares. Olivares que primero atento en esa acción. Y ejecuta o echa el balón fuera del campo. Iba a ser un tiro libre. Un tiro de esquina a favor del equipo de Defensor Lubricantes. Hubo un cambio, me informa. Se fue el número 13, Se fue el número 13, Quispe. Gol. ¿Gol o no fue gol? No. Primero cobra la falta de Zamora a favor de Sport Arica. Y el cambio realizado fue de Sport Arica. Salió el número 13, Eduardo Quispe. Y entra con la número 12, Arnold. Un volante de contención. Vamos a apuntar el cambio. Mira Acevedo. Acevedo jugando desde el fondo con el base central, que era Enciso. Enciso que va a salir jugando. Recupera rápidamente porque ahí se apoyaba el recién ingresado. Abarca. Tiene Chuto. Chuto el balón. Quería jugar con Axel Flores, pero bien para despejar Segovia. Es esférico, quiere llegar por ahí el jugador Enciso, no llega Enciso. El recién ingresado es Arnold Ortega, con la número 12, Arnold Ortega. Juega ahí el balón en el cajón grande
de Sport Arica. Tiene el esférico por ahí. Diego quería pasar la marca del jugador García. García que mueve un poquito el pie y no lo deja pasar y le comete la falta en intención al jugador número 2, García, de Defensor Lubricantes. Va a venir Zamora. Zamora que mete el balón a cajón grande. Jugadores se caían. San Miguel que salía con los puños. La tiene Diego. Diego que mete el centro para Axel Flores. Axel Flores ya se encuentra en la posición ilícita. Muy atento en línea. Uno de ellos que indicaba que estaba en posición ilícita. Va a venir a despejar el balón Olivares. Olivares que despeja medias. El bote ganado por ahí Soto. El jugador chuto. Arriba jugaba Saavedra con Gómez. Saavedra que comete la falta. Y Gómez sale victorioso en esa jugada. Va a venir Arana. Arana juega con Chuto. Chuto que está muy abierto por la parte izquierda. Ya se metió en el área. Chuto que mete el centro hacia abajo en el medio. Abarca que quería controlar. Y Arana. Prueba de larga distancia. Se encontraba libre y probó por intermedio de esa acción. ¿Eh? Juega rápidamente el portero San Miguel con Ortega. Ortega que quiere jugar con Moreno. Salió ya jugando de esa manera el equipo rosado, el equipo de Fuera Arica, con Moreno, el número 6. Moreno que va a meter el centro para buscar a Ezequiel. Ese centro que va a las manos de buen portero Wilson Paredes. No se olviden, hoy gran inauguración oficial de Sacha Club. Encuéntranos en el Facebook como Sacha Disco Sur. Este local se encuentra en ex barra 27 de Lurín, al costado del Electra. De dicho distrito. Lista free hasta las 11:30 de la noche. Hoy gran inauguración de Sacha Disco Sur. Invitado especial Mario Jara. Mario Jar, reggaetonero. Y también Rumba Habana. Rumba Habana de la salsa. Va a venir jugando por ahí el equipo de Lubricantes, se equivoca Gómez. Gómez que recupera rápidamente, rápido el jugador. Jared Mendoza, Moreno que diga. Por ahí Saavedra, Saavedra que juega con Ortega, hace unas triangulaciones por ahí, por el medio. Jugando, abriendo el campo, Moreno que abrió con García. García que se apoya con Saavedra, ahora va a venir Enciso para meter el centro. Enciso que menciona el centro de Enciso, el centro que se ha complicado para Paredes. Llegaba por ahí el jugador Carpio. En línea levanta el banderín para indicar que se encuentra en posición adelantada. Un saludo para toda la gente de Lurín, que se viene sintonizando en esta transmisión. Asimismo también para la gente de San Juan de Lurigancho. Especialmente para la gente de Bayóvara. Sale Juan de Fondarana. Enciso que despeja el esférico con un cabezazo. Manda al lateral. Va a venir el lateral a favor de Sport Arica. Tiro libre a favor del equipo rosado. Juega Enciso. Quería jugar corta con por el mismo lado con García. Se equivoca. Es por Arica. Juega rápidamente Lubricante. Lubricante que va a jugar con el jugador Axel Flores. Viene Axel Flores. Axel Flores va a pasar la marca de Segovia. Segovia bien paradito, firme en el trabajo. Despeja bien. Trata de terminar su trabajo.
Por ahí recogía el esférico el número 8, García. Y el balón se va de manos para jugar Enciso. Enciso que juega con García. Nuevamente Enciso despeja para jugar con Saavedra. Zamora que juega o cede el esférico para Chuto. Chuto que va a encarar a Eos. Eres muy bien en la marca. Sale Olivares, Olivares para Saavedra. Saavedra que puta el balón para Ezequiel. Ezequiel que va a contener. Hace, detiene el tiempo necesario. Quiere pasar la marca de Villalta. Villalta que se ha salido de su zona de confort. Ya Chancachadampa también lo apoya. Oh, Eros, Eros que juega con Saavedra. Saavedra que cede muy bien el espacio para que el balón pase. Y el esférico se va a un lateral. Va a ser un lateral a favor del equipo de Lubricantes. ¿Ah? Lateral open surf. Carpio de cabeza. Ortega que rechaza para García. García que jugó rápidamente corto con Jared Moreno. Jared que mandaba el pase a profundidad para el jugador número 10, Ezequiel. Ezequiel coloca el balón para que Arana juegue rápido y no tenga mucho tiempo el esférico en su poder. Juego para Diego. Diego que ya pasó la marca. Se recupera muy bien el jugador Enciso. Enciso que quiere tener el balón. Primero llegaba por ahí a Barca, que quería meter el centro al cajón grande y se echó bien el número 17, Enciso, para poder despejar el esférico a un córner a favor del equipo local. ¿Ah? Saludo especial también para la gente de Sacha Disco Sura. Hoy gran inauguración. ¿Ah? Gran inauguración oficial de Sacha Club. Invitado especial Mario Hart para poner el reguetón y toda la moda en la discoteca Sacha Club, que hoy está de inauguración. Y la salsita a cargo de Rumba Habana. Lista free hasta las 11:30 de la noche. La mejor fiesta la encuentras en Sacha Club. ¿Ah? La mejor fiesta del sur. Sacha Disco Sur. Lo encuentras en el local. Barra 27 de Lurín. Gómez, Gómez que va a pasar la marca de Enciso. Enciso va a jugar acostado con Chuto. Chuto que hace el amague. Quiere matar el centro para Gómez. Gómez que se va a encontrar solo con San Miguel. San Miguel que despeja bien con los puños. ¡Sí, Chanca Zanampa! ¡Ay! Chanca Zanampa tenía la otra oportunidad de poner el segundo tanto. Y controla el balón en los aires para hacerse el autopase y agarrarla de volea. Pudo llegar el segundo para el equipo de Arica. Se salva el portero San Miguel. ¡Juega Chuto! Era Zamora que quería poner el pase filtrado para Chuto. Ya el partido se abrió un poco, ¿ah? ¿Eh? Ya el sector, el medio sector del campo, como que se juega un poco más. El balón transcurre, tiene más protagonismo por el medio sector del campo, donde se generan las acciones para los dos equipos. ¿Ah? Va a jugar de manos Ezequiel Vázquez. Juega para Arnold Ortega. Arnold Ortega que va a seguir jugando. Quiere pasar la marca de Arana. Arana que echa el balón a un costado para de manos jugar García. El número 12, Ortega. Lo tiene Ortega. Sigue Ortega, quiso pasar la marca de Diego, recupera Lubricantes con Arrocito Gómez, jugó Octa, jugó por jugar con Zamora, Zamora que va a pasar la marca de Segovia, avanza Zamora, tiene el balón Zamora, quiere hacer el amague, hace el autopase para el jugador que acaba de entrar, Abarca que va a pasar la marca de Moreno y el centro pasado por detrás del arco, donde defiende el buen portero San Miguel. Ah. Va a ser un saque de meta open surf. Va a jugar el equipo de Sport Arica con Eros. Se le escapa el balón a Usuriaga y de manos va a jugar Rivera. Chuto que juega
se asocia muy bien con Chanca Zanampa. Sigue Chuto, sigue Chuto, sigue jugando Chuto. Sigue Chuto jugando por ahí. El balón todavía no sale del terreno de juego. Eros que revienta para buscar a Saavedra. Y el profesor en línea levanta el banderín porque primero toca el jugador Villalta a Saavedra, que hasta el momento muy buena acción porque ha ganado todas las acciones. García que mete el esférico al cajón grande para buscar a Saavedra. Saavedra que llega para enlazar el juego. Sigue la acción, la tiene Sport Arica. Eros, Usuriaga. Usuriaga quiere pasar la marca de Chanca Zanampa. Recupera Rivas. Recoge Rivas el balón. Opta por jugar con Chuto. Ahora el contraataque. 3 contra 1. Primero llega Olivares. Muy bien, Olivares. Capitán y central del equipo de Sport Arica. Que gana esa dividida. Se equivoca Carpio. Pero se recupera muy bien uno de los laterales. Despeja el número 19, Víctor Carpio. Para Sport Arica va a jugar de manos el equipo Lubricantes. Ya ha pasado más de 25 minutos de haber iniciado la segunda mitad de esta historia entre las escuadras de Defensor Lubricantes, que juega de local en su cancha Allianz Arena, 8 de octubre, o más conocido como Carlos Mariátegui, San Juan del Urigancho, enfrentando al equipo de kilómetro 40, Sport Arica del Urín, el equipo rosado, que la tiene muy difícil y ha costado encontrar el gol en esta tarde. Aquí en San Juan del Urigancho, hasta el momento el equipo de Defensor Lubricantes va teniendo el pase a la siguiente ronda de la Copa Perú. El marcador 1-0 a favor del equipo local, el equipo de Lubricantes. Quiso meter el centro para empalmar con San Miguel. Muy cómodo el portero de Arica. Sale jugando desde el fondo para buscar con Saavedra. Primero recoge Rivas. Rivas que se equivoca. Recupera Eros, pero Eros ya está muy agotado ese jugador. Muy agotado, vemos al jugador Usuriaga. Se recupera Eros para jugar con Moreno. El número 6 de Sport Arica juega con García en el mismo sector central de campo. Por ahí jugaba García, el número 8. Quería pasar la marca de Diego. Recoge rápido el jugador Moreno para Eros. Eros que quiere pasar el pase filtrado para Saavedra que va a llegar, pero cayéndose ya. Y el esférico se va a las manos del portero Paredes para que juegue desde el fondo. Open Serva, las mejores marcas en un solo lugar. Liquidación en poleras, polos y jean. Marca Quicksilver, Nike y muchos más. Visítanos en Lurín, Avenida Víctor Haya de la Torre, Manzana del Lote 20. A espaldas del banco Scotiabank. Avenida Víctor Haya de la Torre, Manzana E, Lote 20. A espaldas el banco Scotiabank. Open Surf, siempre apoyando al deporte. Open Surf. Por ahí se recogía mucha gente en la parte derecha, donde defiende el buen lateral Carpio. Mucha gente reunida por una falta que cobraban, pero el árbitro no logró ver. No pasó a mayores. Y sigue jugando el equipo de Defensor Lubricante con Zamora. Zamora va a probar de larga distancia. Bien Olivares para poner el cerrojo y evitar que siga avanzando el delantero de Lubricantes. Recupera por ahí Villalta. Villalta que quiere llegar. No llega Villalta. Ortega que quería jugar de manos. Cede el balón para Carpio. Moreno. Moreno que sale jugando muy limpiamente en esa acción. Pierde el balón Moreno. Llegó Carpio para despejar.
Quiere llegar Ezequiel por ahí. Llegó Ezequiel, le ganó a Diego, que se quedó un poco dormido en la última acción. Y juega el equipo de Sport Arica. Diego quería jugar, quería llegar a empalmar ese balón Moreno, pero no logra contener, ¿eh? Por ahí Enciso, el lateral izquierdo. García con Enciso. Enciso que quiere pasar la marca de el jugador recién ingresado a marca, pero se le echa a lateral. Enciso. Lateral, open surf, Enciso García. García que quiere jugar con Ero. Primero le comete la falta García al jugador Gómez. Va a tener un tiro libre y va a poder jugar desde el fondo el equipo de Defensor Lubricantes. Y va a haber otro cambio. Juega por ahí el número 10 de Sport Arica, Vázquez. Va a jugar de manos con Ortega. Pisa el balón Ortega. El número 12 de Sport Arica juega chiquita para jugar con Ezequiel. Ezequiel que se apoya con Enciso. Enciso que cede el balón a Segovia y Segovia se equivoca. Uno de los back centrales. Tiene el esférico el equipo de Lubricantes con Arrocito Gómez para jugar. Abre el campo para jugar con Soto. Sigue Chuto. Viene Chuto. Va a encarar a Carpio. Pasó la marca de Carpio, pero el balón se va de manos. Juega Ortega. Va a haber dos cambios, ¿sabes? En Defensor Lubricantes. Uno de ellos va a ser el cambio Chuto, ¿eh? El número 10. Ya quizás por ahí, por el profesor Nolvin Romero, buscar o cuidar el resultado, porque ya está clasificado el equipo de Defensor Lubricantes a la siguiente etapa del Interligas. Ortega que quería jugar, quería abrir el campo con Carpio. Sigue Moreno, Carpio. Quiere cargar la marca de Chuto. Y el balón rosa y se va al lateral. Y los cambios se van a realizar en estos precisos instantes. ¿Ah? El número 10, se retira el número 10, que es Gerson Soto Chuto. Y va a ingresar los dos jugadores, ¿ah? El número 15 y el número 14. Se va Chanca Zanampa también, Chuto, acompañado de Chuto, y entra el número 14, que es el jugador Eric Pino, ¿ah? El chico. Y también entra con el número 15, el jugador José Hidalgo. Los dos recién ingresados de Defensor Lubricantes. Ya está el número 15, José Hidalgo, recién ingresado, con el número 14, Eric Pino, el chico. ¿Ah? El chico Pino, ¿ah? Va a jugar de manos Defensor Lubricantes. Y no se olviden, ¿ah? Hoy día estamos todos en Sacha Club, ¿ah? Discoteca de Lurín. Lo puedes encontrar en Ex Barra 27, ¿ah? A costado de Electra de Lurín. ¿Ah? Sacha Club, la mejor discoteca del sur. ¿Ah? Hoy con gran inauguración. Su gran inauguración. Ah, artistas invitados, el jugador número 12 ha molestado a Ortega, se molestaba y le alzaba la voz al árbitro principal, siempre haciéndose respetar el juez, le molestó con la tarjeta amarilla. Va a salir jugando de fondo Olivares, y como le comentaba, Mario Jarr va a ser el invitado especial, ¿eh? Acompañado de Rumba Habana para poner toda la salsa en Sacha Club, ¿eh? La mejor discoteca del sur, ¿eh? La puedes encontrar en el ex local Barra 27, al costado de Electra de Lurín. ¿Eh? Sacha Club, la mejor discoteca del sur,
Entrada libre hasta las 11:30 de la noche, ¿ah? Para todos los amigos. Ahora se viene el número 13, Abarca. Abarca va a encontrar la marca encima de la marca de Carpio. Carpio que se recupera muy bien. Y sale victorioso en esa jugada para que juegue con Moreno. Le comete la falta a Moreno. Va a jugar de fondo Olivares. Por acá le hacían la broma. Cazulo le decían al jugador Ortega. Siempre de la mejor manera. Va a jugar de el defensor lubricante. Tiene el esférico. Quiere pasar a jugador número 11, que era Alex Flores. Alex Flores quiso la maña. Todavía no sale el balón de campo. Va a salir, salir en el fondo. Eduardo San Miguel va a venir a encontrarse el número. ¡Oh! Finalmente, Eric Chico, el que se encontraba con el esférico, se acomodaba para cambiar el balón al palo posterior del portero. Y por ahí punteaba un central de defensor de Sport Arica y evitaba el segundo tanto para el defensor Lubricantes. ¿Ah? ¿Qué tal jugada de este muchacho Abarca? Tiene la paciencia de hacerle el sombrero al buen portero San Miguel, que se encontraba un poco desubicado en su área. Y el balón nunca salió del campo. ¿Ah? Una jugada que quedará para esta historia como una anécdota. El balón estuvo más segundos del partido en el área de Sport Arica y no pudo ser invocada bajo los tres palos del buen portero San Miguel. Y ya te comentaba eso lo de la gente, Omar. Te lo comentaba antes de la transmisión. Esta es la pasión donde vivimos, de la cancha Perú. No te olvides de compartir, darle like y para que muchas más personas puedan disfrutar de este encuentro. Va a haber otro cambio en el Sport Arica. Sale el jugador número 8, García, para que entre Yair Casas con el número 18 en la espalda. El jugador Yair Casas, que tiene mucha experiencia. Un balón detenido para Zamora. Primero va a llegar Olivares. El número 3 que llega a recoger el balón. Muy bien Olivares. Se cae Olivares. Recupera Zamora. ¡Penal! ¡Penal! ¡Penal, penal, 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 penal! ¡Penal, señores! Para el equipo de Defensor Lubricantes. Me hizo recordar al partido pasado, Mara. El mismo jugador. Los dos jugadores participan en la misma acción del anterior partido, ¿ah? Zamora fabrica y comete el penal Olivares, ¿ah? Lo tomaba en esta oportunidad a Zamora, que poco a poco se estaba cayendo, ¿ah? Y se recuperó también Olivares, el número 13, capitán, que le comete la falta. Y Zamora va a ejecutar el tiro libre. ¡Mire Zamora! ¡Ataja San Miguel! ¡Ataja San Miguel! ¡Espectacular, ¿ah? ¡Espectacular lo que ataja San Miguel! Se queda en silencio el estadio Allianz Arena. Esperaban el gol de Zamora. Yo también. ¿Por qué negarlo? Buen delantero hasta el momento. Y creo que se tiene que ir, ¿eh?, con un gol. El buen jugador Héctor Zamora. Con la número 9 en la espalda. Espectacular lo de San Miguel. Repito, el buen portero San Miguel. El buen portero San Miguel hoy se va a disfrutar a discoteca Sacha Club Disco, ¿ah? De gran inauguración, invitados especial Mario Jar y Rumba Habana. Entrada libre hasta las 11:30 de la noche en ex local barra 27 al costado de Electra de Lurín. ¿Ah? Sacha Club, la mejor discoteca del sur, lo puedes encontrar como Sacha Disco Sur en el Facebook.
Un tiro libre a favor. Tiro libre, open serve. Jared Moreno mete el cajón, al cajón grande para que vaya por ahí Segovia. Despejaba muy bien el equipo de Lubricantes. Despejaba Chico para que vaya Zamora. Zamora con enciso, yo creo que le gana a Zamora. Pero si se detiene, Zamora va a venir, va a patear larga distancia. Muy bien, llega el jugador Olivares para moverlo con el cuerpo al delantero Zamora, que trataba de acomodarse, pero no encontró el espacio necesario y por el fondo sale jugando Ezequiel. Vázquez. Vázquez pone el balón para Ortega. Ortega que controla de pecho, amortigua el balón para jugar con Savera. Savera que va a apuntar y está en extensión. Con las dos manos, en el ángulo superior, en el palo derecho, el portero Paredes saca con las dos manos. El buen portero Paredes, número 21 del equipo de Lubricantes, para evitar el empate para el equipo de Lurín. Qué grande la tajada del portero San Miguel, Jesús. Pero me la aguanta luego más porque va a venir Moreno. Moreno que va a tener el centro para que vaya Ortega. Le comete la falta primero Saavedra al jugador Arana. Y el árbitro dice que va a jugar desde abajo el equipo de Lubricantes. Nuevamente el duelo individual contra Zamora con Enciso. Va a pasar Zamora, va a pasarlo. La marca de Enciso. Primero nuevamente, de nuevo llegando Olivares. Controla el balón, hacía una maricueca por ahí. Y del fondo va a salir jugando Eros Usuriaga. Usuriaga quería avanzar. Y Gómez que levantaba un poquito la manito y hacía favorable el jugador número 11. Después de Arica va a venir Casas. Viene Casas. Omar, por lo particular, una opinión. Yo creo que Casas debió entrar unos minutos antes. Creo que pocos minutos le dan a Casas y puede ser más este jugador. Viene por ahí el jugador número 11. Ero metía el centro a dos tiempos. Controla el esférico, el portero Paredes. Somos de la cancha Perú. No te olvides en compartir, darle like y dejar tu comentario para poder interactuar con ella. Viene Olivares. Olivares que quiso despejar, se equivoca porque ahora va a tener el balón. Zamora, Zamora que va a encarar a Olivares. Se encontraba Gómez en posición adelantada. Y va a tener un tiro libre a favor del equipo de Sport Arica. Va a venir por ahí Carpio. Viene Carpio, lateral derecho de Sport Arica. Jugaba rápido con el jugador Casas. Casas que devolvía en primera con Eros. Eros que se equivoca bajo la marca de Rivas, bajo la marca de Abarca. Ahora viene Rivas, el número 5 Rivas. Va a superar la marca de Olivares. Ya va a entrar al área grande Rivas, pero desde pecho despeja Segovia. Recogía Rivas el esférico. Permiso, por favor, para poder llevar las imágenes a las personas que ven de sus hogares esta transmisión. Mucha gente ya de Bayobre y San Juan de Lurigancho. Otra posibilidad para el equipo de Defensor Lubricantes. Ahora Diego. Diego que prefiere meter el centro, no jugar con Zamora que se encuentra en la media luna. Zamora que ya amagó. Ya pasó la marca de Segovia. Y Zamora, llevaste a uno. Llevaste a otro. Hiciste el movimiento preciso, pero definiste de una manera imprecisa. Por ahí Saavedra. Quiere pasar la marca de Saavedra, la marca de Chico, que finalmente recogía Defensor Lubricantes. Era la marca de Axel Flores. Eros que lo llevaba de un lado para otro. Se encontraron los números 11. Pasa el balón a tener el Sport Arica. El 18 recién ingresado, Jair Casas. Casas que va a meter el centro. Prefiere jugar con Saavedra. Casas de nuevo para meter el centro, buscando a Ezequiel. Despeja paradito el jugador Arana. Este partido que se hace de ida y vuelta. Ya Gómez se encuentra en el campo de Arica. Pasó Gómez, pasó la marca de Ero, pasó la marca de Ortega, también de Olivares. Metió el pase en profundidad para que corra Zamora. Zamora que no se entiende o no comprende la jugada. Va a las manos del portero San Miguel, que despeja. Llega el portero San Miguel, de un bote en el campo de Defensor Lubricantes. Y de mano va a jugar Rivas. Por acá lo apodaban al Cartia. Carti Rivas. Sacaba Rivas para que controle Gómez. Gómez de pecho. Ya viene el número 13, Abarca. Bien paradito lo encontraba por ahí Segovia.
quiere meter a Eros el centro, quiere pasar la marca de Gómez. Primero Gómez va con toda la experiencia que tiene, va a recoger ese esférico. Le comete la falta Usuriaga Gómez al capitán del equipo de Defensor Lubricantes. Y otro balón detenido a favor del equipo local. Abre campo el jugador Rivas. Y en estos precisos momentos el juez principal toca el silbato final del terreno de juego, en la cual el equipo de Defensor Lubricantes ha ganado 1-0 al equipo de Sport Arica. Y vamos con el jugador de partido. Vamos a ir con el jugador de partido, el que anotó. Ah, quizás por ahí, vamos ahí. Vamos a recoger las palabras del jugador del partido, ¿eh? Vamos a buscarlo por ahí. Lo vemos también a Villalta, a Arana. Saludo con Nolvin, profesor Nolvin Romero, ¿eh? Director técnico del equipo de Defensor Lubricantes. Vamos a ver si podemos conversar con uno de los jugadores de Defensor Lubricantes. Vamos a conversar con el que anotó el tanto, Villalta, a ver si podemos tener un poco de declaraciones. Villalta. Nos encontramos con Villalta, jugador del partido. Villalta, buenas tardes. Primero, felicitaciones por haber obtenido el pase a la siguiente fase del Interligas, a la cuarta fase de la Copa Perú. Felicitar también por haber anotado en este encuentro y poder celebrar junto a la institución esta victoria. Villalta, ¿qué te deja este encuentro? Muy reñido, ¿no? Ellos también vinieron a dar todo porque se jugaba en la última opción, pero ahí mantenemos el cero y gracias a Dios pude anotar con el pivoteo de Samir. ¿El gol dedicado para alguien en especial? Sí, para toda mi familia, para mi enamorada que ha venido hoy día a verme y gracias por siempre el apoyo, ¿no? De la hinchada también para todos ellos. ¿Te vas conforme con el trabajo grupal de esta tarde realizada en el terreno de juego? Sí, por lo que hicimos hoy día, sí, muy feliz, pero igual falta trabajar. Ahora ya se viene la cuarta fase y a seguir trabajando, ¿no? Para seguir avanzando. ¿Algunos saludos que quisieras enviar? Estamos en vivo de la cancha Perú. Sí, como digo, ¿no? A toda mi familia y a todas esas personas que siempre me apoyan y apoyan al club. Muchas gracias. Fueron palabras de Villalta, número 3, jugador de Lubricantes de Bayóvar. Ya la gente se va retirando de a pocos. Vamos a ver si podemos robar palabras también, a ver, de Gerson Soto, por ahí Zamora, unas cuantas declaraciones. También saludar a toda la gente que nos siguió en la transmisión, ¿eh? A Joel, a Rebeca Bernardo, Guillermo Rodríguez, ¿eh? Una cosa es jugar donde sea, otra que dependen de permiso estas canchas de la Copa Perú, ¿eh? Dicen muy bien, ahí su comentario y se respeta. También para Eddie Francia, para Pedro Luis Rojas, para toda la gente que se conectó, ¿eh? Qué rica cancha, Gustavo Soto. Y para ahí está Samir, vamos a poder conversar con él. Estamos con Samir Zamora. Samir, muy buenas tardes, estamos en vivo para De La Cancha Perú. Samir, hoy le toca celebrar, ya se encuentran en la cuarta fase del Interligas. ¿Qué expectativas para esta siguiente etapa que viene de la Copa Perú? De todas, buenas tardes, ¿no? Sí, muy contento por este triunfo que hemos sacado acá en casa y trabajar esta semana que se viene para el partido que se viene, creo, si es Solidaridad o Benavides, ¿no? Uno de los dos está y afrontar lo que se viene nomás esta semana, ¿no? Creo que si llega a Solidaridad a lograr el encuentro, creo que se podría repetir la misma historia de la vez pasada, quizás con versiones diferentes, porque ya se han enfrentado el año pasado en esta misma cancha Solidaridad con Defensor Lubricantes. No, sí, en esta cancha nos enfrentamos el año pasado, pero ahora creo que va a ser neutral, ¿no? Y sería un bonito encuentro, ¿no? Ahí se nos estaremos viendo la cara de nuevo y que gane el mejor, nomás, ¿no? Así es. Y ahora, Samir, no pudiste anotar el tanto. ¿Esperabas que la acción del portero San Miguel que pueda adivinar ese palo? No, sí, quise colocarlo porque era un fierrazo ahí, pero
ya está, ¿no? Ya pasar esta etapa y afrontar lo que se viene nomás la otra semana, ¿no? O sea, mira, algunos saludos que quisieras enviar, estamos en vivo para De La Cancha Perú. Un saludo para toda mi familia y para toda la gente que ha venido a vernos este día, ¿no? Que es muy importante para nosotros y contento con todo el grupo y con todo San Juan Lurigancho. Muy bien, Samir. Fueron palabras de Samir Zamora, jugador de Defensor Lubricantes. Y de a poco ya vamos cerrando esta transmisión. En... vamos a ver si podemos tener la palabra de Soto. A ver si podemos tener la palabra de Chuto, que esta tarde también ha tenido un papel importante en este en esta victoria del equipo de Defensor Lubricantes. Ha tenido la oportunidad de estar en el primer tiempo y poder dejar su buen fútbol y asegurar su segunda fase. Gerson Soto, jugador también de este encuentro de Defensor Lubricante. Gerson, primero felicitarte por la victoria y por haber ya encontrarse en la cuarta fase de la Interligas. ¿Qué expectativas en esta siguiente fase que le toca enfrentar? Sí, bueno, primeramente agradecer al público y al hincha que siempre viene apoyándonos, ¿no? Y bueno, de a poco recuperándome para seguir avanzando con el equipo, ¿no? Ya toca otra fase, ¿no? Ya muchos equipos quedan eliminados, solo quedan los mejores y creo que Defensor Lubricante se encuentra en una etapa donde ya ha tenido la experiencia de poder enfrentar estos tipos de circunstancias. Sí, nosotros lo tomamos con humildad y tranquilo, sabemos que es jugar un partido así neutral y vamos a estar así, con la humildad de siempre, seguir avanzando, ¿no? De a poco. Ahora, hay dos equipos que todavía no se sabe quién exactamente va a ser su rival en la siguiente fase. Está entre Benavides, de Ate Vitarte, y el equipo de San Martín de Porres, que es Solidaridad, ¿no? Si se repite, como le comentaba Zamora, Solidaridad creo que se va a repetir el mismo equipo que enfrentaron el año pasado, quizás por estas fases, que es Solidaridad de San Martín de Porres. Sí, sí, estamos viendo que el equipo va muy bien y ganó 3-0 de local. Ahora esperar nomás el resultado, vamos a jugar como siempre venimos jugando y tranquilo nomás esperar quién pasa, ¿no? ¿Qué le dices a la gente de San Juan Lurigancho que siempre cada partido va a apoyar a que apoye, que apoye como siempre, así como la semana pasada en Lurín apoyaron, ahora igual y estamos contentos con ellos, este triunfo es para ellos, ¿no? Ya. Muy bien, felicitaciones de Soto y que venga más triunfos para la institución. Gracias, felicitaciones. Bueno, palabra de Soto, Chuto, más conocido para Defensor Lubricantes, y vamos ya cerrando con Omar Vela esta transmisión. Y vamos cerrando esta transmisión con Omar Vela. Omar, un saludo de despedida para toda la gente que sintonizó esta transmisión. Gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad, en esta tarde de fútbol, que sea de buen fútbol, Jesús, que se ha mostrado acá entre el equipo de Sport Arica y del Lubricante de San Juan del Lurigancho, que ha pasado a la siguiente fase. Y aplausos para este equipo que ha salido ganador. Así es, y también recordando que el Sport Arica era un equipo que no había tenido mucha experiencia en el Interligas, primera vez que pasaba o se hacía presencia su institución a un Interligas, y este equipo rosado que llega hasta estas instancias finales de la Copa Perú. También saludos para toda la gente de Lurín y un éxito para la próxima campaña que les toca enfrentar a este equipo rosado o cualquiera que represente al distrito de Lurín. Con nosotros fue hasta aquí, en el relato lo acompañó Jesús Torres, en los comentarios Omar Vela, y un saludo especial para toda la gente que nos siguió la transmisión y nos acompañó en esta historia que fue a favor y victoria para el equipo de Bayóvar, 1-0, y ya se encuentra en la cuarta fase del Interligas. Un saludo para todos, abrazo de gol y chao.